tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en 2x3 en TV. Las periodistas Altagracia Ortiz y una servidora Doris Pantaleón. Altagracia, buenas tardes. ¿Cómo estás tú, Doris? Muy bien, ¿y tú? Bien, contentas de poder. Tú sabes que ya cursamos el mes de julio. Sí. Y séptimo mes del año. Estamos y entonces en eso, sí. Contenta de poder, en el desarrollo de este año, poder seguir haciendo entregas, como hacemos cada sábado, favorables a la información y educación de la salud de las personas, para que a su vez eso le permita tomar decisiones en un momento determinado de su vida. Con temas puntuales, porque eso es lo que buscamos, temas que a las personas le lleven un mensaje, le lleven una orientación, una educación, tanto en áreas especializadas, ¿verdad? Pero además en materia de prevención en enfermedades básicas, comunes que nos afectan a diario en nuestro país. Hemos hablado en estos días de salud colectiva, de la necesidad de implementar el primer nivel de atención. Hablamos de atención especializada, de atención en los pies, fue uno de los temas que agotamos. Sí, pero también en nuestros temas hemos tocado la importancia de la higiene, la importancia del agua, lo que está pasando con la temporada de calor, cómo así prevenir es. Los virus, cómo ha afectado el virus del Zika virus, cómo ha ido expandiéndose por los países. Uh-huh. Hemos hecho como un recuento de todo lo que ha tenido que ver con la mayor incidencia en cuanto a enfermedades que afectan nuestro país. Así es, tuvimos la oportunidad recientemente las dos de ver la puesta en circulación, de estar en la puesta en circulación de un libro importante en la ciudad de Santiago. Así es. Escrito por la doctora. No recuerdo el nombre de la doctora, pero ella es neumóloga. Pero una neumóloga de Santiago sobre cambio climático. Ajá. Y la incidencia de las enfermedades respiratorias basadas en el cambio climático, que creo que es fundamental, un tema importantísimo, básico, fue en la Unión Médica, ¿verdad? Santiago, Centro Médico, sí. Unión Médica. En Santiago. En Santiago, y creo que ella toca un tema interesantísimo, porque uh-huh. cada día vemos que las alergias se incrementan en nuestra población, sí. y nos preguntamos por qué. Decía ella en sus palabras, en ese acto que tuvimos la oportunidad de acompañarla, que cuando ella se especializó, los primeros, para estos meses apenas tenían, había meses que ellos tomaban vacaciones, los neumólogos, y se iban del país, sí. porque no tenían pacientes, y ahora están abarrotados el año entero, en y que eso año. Llama la atención. Exacto. Por eso justamente ella los relaciona con el cambio climático, y hace una interesante una revisión de datos y todo eso. Es un libro que le vamos a dar a la promoción a la doctora, está en la librería Cuesta, y creo que en la propia clínica Unión Médica en Santiago, para los que son de allá. Supongo que sí, pero también vamos a tratar hoy temas interesantísimos vinculados al cáncer, a las enfermedades que tienen que ver con la sangre en nuestra población, que creo que también que va a ser un tema de muchísimo aporte. Así es que la invitación está hecha, quédese con nosotros y venimos ahora con nuestro especialista invitado. Gracias por continuar con 2x3 en TV. Y antes de presentar a nuestro invitado de la tarde, debemos recordar, Doris, que a la puesta en circulación que fuimos a la ciudad de Santiago y que mencionábamos en nuestro comentario, es la doctora Natalia García, una vegana de mucho prestigio, neumóloga, quien trató y trata en ese libro el tema cambio climático y las enfermedades respiratorias, cómo hay una alta incidencia. Ella es la doctora de la que hablábamos y olvidamos su nombre con mucho pesar al inicio de nuestro programa. Y bueno, hoy tenemos con nosotros al doctor Sócrates Sosa. Sosa es un viejo amigo, no por viejo, uh-huh. sino por los años que tenemos tratándolo. Y entonces, él es hematólogo, tiene una función pública, pero él está aquí hoy como hematólogo, como médico especializado en el área de hematología. Y con él vamos a hablar sobre temas diversos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de llegar a la población dominicana a través de este programa. Qué bueno. Feliz de tenerlo aquí, doctor. Y vamos a empezar definiendo, doctor, ¿qué es la hematología? ¿A qué se refiere? Porque son muchas las especialidades médicas y quizá la gente dice hematólogo. ¿De qué será? ¿De qué se trata? Y muchas veces las personas llegan confundidas con el dermatólogo.
También. La hematología, como su nombre lo dice, buscamos la etimología de la palabra hematosangre y logía, estudio. Es la parte de la medicina que estudia los padecimientos propios de la sangre. O sea, el hematólogo es un médico especialista en la sangre del ser humano. ¿Y se preparan aquí los médicos hematólogos? ¿Hay residencias médicas en esta especialidad? Claro que sí. Yo soy producto, como digo, del Max General Gautier, del Hospital Salvador B. Gautier, del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Que pese a la situación de crisis en que se encuentra la institución en estos momentos, una escuela, yo creo que es el que más programas de residencias médicas tiene en el país, ¿verdad? Sigue siendo en la actualidad, sí, y fue uno de los primeros programas, o sea, que abarcó prácticamente todas las especialidades en el país. La única escuela de hematología que había en su momento estaba en el Hospital Gautier. La única escuela de endocrinología estaba en el Hospital Gautier. De cirugía plástica. De cirugía plástica. Entonces, durante toda esa trayectoria, durante todos esos años, especialistas en todas las ramas han salido formados del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y del Hospital Salvador B. Gautier específicamente. ¿Y cuántos, cuántos hematólogos hay ahora mismo en el país y cuántas escuelas de formación? Mira, ahora mismo está la escuela en Santiago de los Caballeros, sigue la del Gautier, o sea, hay dos escuelas. Perfecto. Y ahora debemos andar por unos 65 hematólogos de adultos a nivel nacional. ¿Y de niños? 65 de niños, hay otros tantos, porque la producción ha sido más rápida en los últimos tiempos. El dato exacto no lo tengo, pero quizás deben ser 25 o 30 hematólogos pediatras ya diseminados en toda la geografía nacional. Esa escuela funciona en el Hospital Infantil Robert Rey Cabral. ¿Suficiente es esa cantidad de hematólogos para 10 millones? Diría que no, todavía faltan profesionales de la salud. Lo que había es que ver en la medida que se siga habiendo, o sea, que siga produciéndose la cantidad de médicos conforme a las necesidades del país, entonces ver la ubicación de los mismos para que no ocurra como con otras especialidades, que tienes la capital, tienes el Gran Santiago, copado de determinada especialidad, sin embargo, hay lugares a donde se necesitan que no llegan. Entonces, la sociedad debe caminar, no es formar profesionales por formar. La formación de un determinado tipo de profesional debe estar ligada necesariamente a las necesidades de la población. Ya. Doctor, y con relación a la hematología como especialidad, ¿qué es lo que requiere? Bueno, se sabe que médico general primero, pero hay que ser internista. ¿Cómo hay que hacer 3 años de medicina interna y después entonces hace los años correspondientes a la especialidad a la que te dedicas a la hematología? ¿Qué son claro cuántos? Que sí, 3 años también. Tres años. Doctor, usted lo citaba al principio, uno de los grandes problemas de nuestro sistema de salud es que el 80%, o cuidados un poco más, de los especialistas están concentrados en el Gran Santo Domingo, en Santo Domingo, en Santiago, en las grandes ciudades. ¿Pasa esto mismo con la cantidad de hematólogos que tenemos? ¿Están en la capital? ¿Hay provincias del país que no tienen especialistas? La mayoría de las provincias del país están desprovistas del servicio de hematología, así es. La gran mayoría, Santo Domingo, Santiago. Te puedo decir que hay una hematóloga que está en Azua, hay una que está en Higüey, en Santiago de los Caballeros el Grueso, una está en Moca, una en La Vega, y el resto de las provincias no tienen el servicio de hematología. San Cristóbal tiene una hematóloga también. Una orfandad entonces de ese servicio. Así es. Y antes de pasar entonces a la especialidad y a las enfermedades propias de la sangre, ¿cómo está la gente? Entonces, si hay una desprotección de ese nivel, ¿cómo lo manifiesta? ¿Cómo se ve eso en la consulta de ustedes? Bueno, lo vemos en pacientes que se desplazan a larga distancia desde el sur profundo para venir a recibir la atención a Santo Domingo, de cualquier punto del país, a buscar la atención. O sea, porque si no lo encuentra, la gente sale y viene a buscarlo donde entiende que lo hay. Exacto. Y donde entiende que va a recibir el servicio. Claro está, hay que tener en cuenta también que un hematólogo es un especialista para un tercer nivel, tercer o cuarto nivel. O sea, tú no vas a tener un hematólogo en una unidad de atención primaria. Perfecto. Ni siquiera quizás en un subcentro de salud, porque no lo amerita en ese nivel. Las enfermedades que se encuentren, las patologías hematológicas que se encuentren, hay una parte de ellas que se podrán manejar ahí y necesariamente las otras tendrán que ser derivadas al nivel superior de atención. Doctor, entonces, tal vez por eso también tú no encuentras que hay esa gran proliferación, porque ni siquiera quizás haya provincias a donde no necesitas tener un hematólogo, sino que debes tener un hospital de referencia a donde el personal de salud identifique el problema y lo refiere llegado el momento de la necesidad del referimiento. ¿Cuándo un paciente amerita de llegar donde ustedes, donde el hematólogo? ¿En qué momento? Muchísimas razones. La primera, la causa número uno de visita a la consulta del hematólogo son las anemias. Y dentro de ese grupo yo diría que las anemias ocasionadas por la menstruación.
En mujeres, el grueso. Entonces, sí, claro, los hombres no menstruan. No menstruan. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad que sí? Entonces les toca a la mujer esa carga también. Entonces el grueso de la consulta de hematología son las que llegan con las anemias secundarias a esos sangrados crónicos, o sea, esos sangrados abundantes. Entonces llegan siempre con la etiqueta de que siempre ha sido así la menstruación, siempre ha sido abundante. Perfecto. Sí, pero el hecho de que sea abundante no quiere decir que si es un proceso fisiológico que se está dando consecuentemente y usted no recibe, porque ciertamente es fisiológico, uh-huh. y eso quiere decir que el organismo está en capacidad de manejarlo, está en capacidad de no producir anemia, pero aunado a esto entonces vienen las otras cosas. Exacto. Primero los hábitos alimenticios. Uh-huh. Digo, el dominicano come arroz, habichuela y carne en la misma proporción. Sí. Un plato de arroz, un poquito de habichuela y un chin de carne con salsa. Me dice, uh-huh. uno, bien, ahí el arroz bien salseado. Bien entonces, mojadito, sí. Esa es la costumbre. Uh-huh. La costumbre debía ser al revés. Usted debía comer habichuela. Carne, ah. habichuela y una tacita de arroz. Ah, perfecto. Invertir entonces, esa bandera nuestra. Invertir la bandera en la medida de la posibilidad. De la posibilidad, claro está. Que es que está el problema. Sí, entonces, ese sangrado menstrual constante, ese sangrado menstrual abundante, aunado a una dieta inadecuada, necesariamente va a hacer que los niveles de hemoglobina y hematocrito bajen y entonces ahí viene la anemia. Perfecto. Esa es la razón, o sea, una de las razones principales de la consulta de un hematólogo. ¿Y de una anemia, doctor, qué se puede desprender si no se trata? Mira, la anemia es un padecimiento, ya de la anemia no podemos hablar de la anemia como una entidad, sino se habla de síndrome anémico. Ah. Un síndrome es una enfermedad que tiene muchas connotaciones y que tiene variados síntomas. Entonces, una anemia, sencillamente puede venir el paciente, va al dermatólogo porque se le está cayendo el pelo. Perfecto. O porque las uñas están muy frágiles y se le rompen de nada, la piel reseca. Cuando hacen analíticas, tiene una anemia. Entonces, ahí comienza, por ahí comienza toda una serie de investigaciones a ver por qué esa anemia y cuál es lo y qué es lo que está faltando. Perfecto. O sea, no todas las anemias son iguales. No todas son ¿por iguales. ¿Por qué se producen las anemias? ¿Falta de hierro? Las anemias pueden ser por falta de hierro. Primero, cuando le hablo a los residentes, le digo primero anemia. Entonces, usted se siente en el contexto de que tengo un paciente con anemia. Perfecto. Tiene que comenzar a discernir. ¿Qué quiero encontrar? ¿Qué voy a buscar? Entonces, anemia tiene mecanismos de producción. Usted tiene anemia o porque no está produciendo de manera adecuada los glóbulos rojos. Perfecto. Tiene anemia porque está destruyendo los glóbulos rojos después que se producen de manera adecuada. O tiene una anemia por pérdida. Entonces, uh-huh. tiene tres cosas ahí que tiene que comenzar a investigar. Uh-huh. Y a partir de ahí, entonces, abre el abanico y sigue investigando hasta abajo hasta llegar a la causa de la anemia. La anemia no se trata por tratar la anemia. Uh-huh. Entonces, doctor, ¿qué hago? Mi problema no es corregir la anemia. Mi problema es encontrar la causa. ¿Por qué? Exacto, encontrar el porqué, corregir el porqué, y en el interín, en el camino, entonces voy... como cementando, voy tapando los baches que encuentre hasta que corrijo la anemia. Perfecto. Porque si me limito a tapar los baches, uh-huh. o sea, a solamente corregir la anemia, uh-huh. pasa lo que pasa, valga la redundancia, con la gran mayoría de los pacientes. Se van, vuelven. Se van, vuelven. Perfecto. Y te vuelven y te vienen con la historia de que ya yo hace 4 años me había visto inclusive con otro médico. Muy bien. Los que vienen mejor. Uh-huh. Porque los que no llegan a donde esté mismo con su carita tal cual uh-huh. y volví porque de nuevo olvidé, con la anemia. Sí. Es que usted no terminó el tratamiento. Perfecto. Mi problema no es corregir la anemia. Uh-huh. Es corregir la causa y corregir el déficit que ha llevado que usted tenga esa anemia. ¿Y cómo doctor, se, no, nada más preguntar, Doris. Uh-huh. Y regresando a la pregunta inicial, cuando hablaba de mujeres, me refiero, la mayor... población entonces de personas con anemia son mujeres, si lo vinculamos a la menstruación, es retomando una parte anterior. Es así, necesariamente. Son es las mujeres. Así. Las mujeres son el grueso de las consultas. Como en un 50, 60, 70, 80%. Como un 70%. ¿Y cuando te sales de ahí, cuando te sales uh-huh. de ahí, particularmente tengo un axioma, un hombre que te llega con anemia, uh-huh. Por falta de hierro ya, cuando tú comienzas a investigar y ves que lo que puede haber es una falta de hierro, uh-huh. necesariamente entonces tiene que pensar o en pérdidas crónicas, entonces hay que, el gastro tiene que ver, hay que ver qué está pasando ay. En ese colon, hay que ver si no hay un hemorroides. Ya es más hay preocupante si no hay en pólipo, el hombre entonces. Evidentemente que son sí, razones de pérdida de sangre. Son razones de pérdida de sangre o de consumo. Un cáncer de colon tanto te hace que pierda sangre de manera microscópica o hasta macroscópica, o sea, que no se vea a simple vista sí. o que sea tan grande el sangrado que se pueda ver, uh-huh. pero de igual manera un tumor está consumiendo constantemente sangre y entonces el paciente te llega anemizado y anemia uh-huh. en hombres, ojo,
inmediatamente uno abre los ojos y comienza a buscar, hay algún problema en algún sitio. O sea, hay un pinche. Yo le digo, hay un pinche. Okay. Y yo tengo que identificar primero ese pinche antes de tratarlo. Doctor, y regresando entonces a las mujeres, como es el mayor grueso con esta anemia, con anemia, entonces usted dice hay que buscar las causas. ¿Cómo se buscan las causas? ¿A través de análisis de sangre o hay pruebas especiales? Ustedes dicen, bueno, las causas es esta. El 90% del diagnóstico de cualquier patología lo da la clínica del paciente. La clínica primero. Usted sentarse, hacer una buena nota. Yo le digo a los pacientes, muchas veces se invierte o debe invertirse más tiempo entre lo que usted llena la ficha, los datos generales del paciente, qué antecedentes tiene ese paciente, si toma alguna medicación, si hay algún antecedente familiar importante, estilos de vida, si usted fuma, toma alcohol, consume café, los hábitos alimenticios, la historia familiar. La gente que viene que mira, papá y mamá murieron ambos de cáncer, entonces ya tú sabes, ojo, que el cáncer no se hereda, pero hay una predisposición. Entonces, si tiene la herencia, tú debes orientar hacia ahí. Y en el caso de las mujeres, tan pronto tú haces la pregunta clave, ¿menstruación cuántos días? Hoy me llega cada 20 días y me dura 10 días cada vez que me llega. Abundante. Sí, doctor, hasta 3 paquetes de toalla sanitaria. Ya a partir de ahí tú comienzas entonces a inducir, o sea, a orientar cuál es el diagnóstico hacia donde tú quieres llegar. ¿Se puede hablar de factores de riesgo? ¿Son esos mismos los factores de riesgo en el caso de cualquier patología anémica, por ejemplo? Así es, claro que sí. Hay factores, vamos a decir de riesgo, sino factores asociados, por ponerle un nombre, factores asociados. O sea, en Argentina una vez se hizo un estudio, hablaba de anemia ferropénica, o sea, anemia por falta de hierro en el país de las carnes. Exacto. Entonces, ¿qué pasó cuando se investigó? Llama la atención. Un país donde se consume tan buenas carnes. Exacto, y tan buenas. ¿Qué pasó? Sencillamente, la gente consume mucha carne, pero consume mucho vino tinto. Okay. Entonces, el tanato que tiene el vino tinto inhibe la absorción del hierro. No permite que el hierro se absorba. Y entonces llamó la atención, hicieron un estudio y así se publicó en un journal. Anemia ferropénica. Anemia por falta de hierro en el país de las carnes. Sí. Entonces vemos cómo los hábitos alimenticios influyen aún por encima de la alimentación con los cuadros anémicos. En el caso de las nuestras, perdóname Doris, de nuestras anemias en la República Dominicana, ¿cuál es la mayor vinculación? ¿Es a menstruación? ¿Es a nuestra alimentación deficiente? Aunque algunos nutriólogos hablan de nuestra variedad alimenticia es buena, nuestra alimentación es buena. El arroz y la habichuela no hay que menospreciarla porque tiene una buena... Claro. El problema era la proporción, decía usted. Así es. Entonces, ¿a qué se asocian nuestras anemias? En nuestro medio, la menstruación y entonces la parte estética. No cuando se puede tú comer. Sumas a eso, o sea, a la menstruación, el hecho de querer mantener la figura, el hecho de querer hacer dietas, o sea, de manera constante. Y sin prescripción médica, probablemente. Exactamente, sin ninguna supervisión, sencillamente porque a mi amiga le dio resultado y yo voy a hacer la misma dieta. Entonces, eso es el pan nuestro de cada día. Ese es el pan nuestro de cada día. Anemia, y cuando tú haces el historial, menstruaciones abundantes, menstruaciones recurrentes, y entonces la pregunta clave es que estoy haciendo una dieta. Y lo primero que te dicen cuando vas a instalar el tratamiento es, doctor, ese hierro engorda. Esa es la pregunta clave. Esa es la gran preocupación, como diría. Y entonces yo le tengo la respuesta. Le digo, fíjese que yo estoy cansado de verlo en la farmacia y siempre tiene el mismo peso. Que no coge ni una onza más. Doctor, ¿y dónde conseguimos esos nutrientes? Usted hablaba de la carne, pero ¿qué otros alimentos a la mano de nosotros como dominicanos podemos encontrar ese hierro y esa... Es que el dominicano es que independientemente de que nuestra dieta es rica en carbohidratos, que si la balanceamos bien, pero muchas veces es hábito de comida, que son hábitos alimenticios. O sea, usted una libra de habichuela, si usted consume una taza de habichuela, sea o de cualquier grano, pero con todos los granos, usted ahí va a tener el hierro posiblemente que necesita para el día a día. Perfecto. No necesariamente tiene que tener el tajo, como dice la gente, el pedazo de carne al lado. Mejor si lo tiene. Pero esa taza de habichuela con todos los granos tiene el hierro que necesita. Cualquier color de habichuela. No importa el color. Tenemos la creencia de que la negra porque son negras. Es en la cáscara del grano. Puede ser negra, blanca, lenteja, roja, alubias, cual sea. Ahí está el hierro que necesita. Entonces le digo, usted compra una libra de pollo. Con una libra de pollo toca a un pedacito cada uno en la familia. Sí, sí. Pero de igual manera compra una libra de hígado.
Sí. Y tiene lo que necesita también, tiene mucho hierro, las vísceras tienen mucho hierro. Y entonces inmediatamente ponen la cara fea cuando le digo, es que ese es el problema, por eso es que tiene anemia. Si lo estuviera consumiendo, no la tuviera. Los vegetales que se consumen crudos, pepino, zanahoria, tomate, la remolacha. Entonces usted lo tiene ahí y lo puede utilizar, pero por hábito, las cosas que debemos comer las rechazamos. Y nos vamos a unos comerciales, pero antes nos vamos a quedar con esta pregunta para que nos la conteste después. Esos alimentos, de lo que le contestaba la pregunta Dori, habichuelas o frijoles, como se dice realmente, ¿no pierden ese contenido de hierro al ser hervida y ser manipulada tanto por el fuego? Pero me lo va a contestar después de estos mensajes comerciales. Regresamos ahora. Continuamos en 2x3 en TV y esta interesantísima entrevista con el doctor Sócrates Sosa, hematólogo. Doctor, antes de la pausa, Altagracia hacía una pregunta y es que si hervir tanto los productos, por ejemplo, la habichuela, decía ella, que la sometemos, la sazonamos, le echamos otros productos, si no pierden la capacidad de darnos el hierro que necesitamos al consumirla. Fíjate que yo dije consumirla con todos los granos. Sí. Porque entonces la gente, mucha gente... Se pone muy fina. Se ponen fino a sí mismo, la trituran y la cuelan, entonces están botando. O sea, en ese grano, perfecto, que hace tanta dificultad para digerirlo inclusive, uh-huh, en ese grano se preserva la parte de hierro que es absorbible. Perfecto. O sea, aclararle, hay una parte del hierro, hay dos tipos de hierro, uh-huh, o sea, dentro de otros tantos que son utilizables por el ser humano. El hierro M, que es el que está en las carnes, es el que está en las vísceras, y el hierro no M, que es el que se encuentra en los vegetales. Los dos son buenos, solamente que el M no necesita desdoblarse tanto en el jugo gástrico para ser asimilado, uh-huh, mientras que el M, sí, el no M, que es el de los vegetales, sí lo necesita. Entonces, un poquito más lento el proceso, se habría que asumir o consumir una mayor cantidad, uh-huh, para tú obtener de los vegetales el hierro que necesita. En cambio, con las carnes y las vísceras, un poquito menos. Perfecto. Aquí yo le digo porque solamente lo veo, se ve en las frituras, y hace tiempo que no veo, el vaso. El vaso. Ah, el vaso. El vaso de la res. Ah. Aquí el vaso la gente no lo consume. Es verdad. No sé qué hacen, de verdad que he salido a preguntar y de pronto están haciendo algún embutido por ahí, las embutidoras, y no sale dentro de las vísceras el vaso como tal. Pero antes se consumía, lo recomendaban mucho. Porque es rico en hierro. Acuérdate que el vaso tiene la función, es quien produce, o sea, la función hematopoyética, uh-huh, en los animales, el vaso es quien produce, entonces está llevando, vamos a decir, directamente a la fábrica, uh-huh, al organismo. Lo que necesita el organismo. Perfecto. Pero no aparece en ningún sitio, no lo veo. Nuestras carnes son muy cocidas, hay que hacer una investigación para ver dónde anda el vaso. Las invito a ver, porque sí, de pronto alguien está haciendo por ahí algún embutido con eso, comercializando. Por ejemplo, doctor, nuestras carnes son muy cocidas, uno ve que en los países con esa cultura cárnica, te la ponen un poquito. Nuestras carnes son sumamente cocidas y hervidas, en sentido general. Y mientras le vemos rojito, no queremos no la carne. Queremos nada. No queremos la carne. Claro, uh-huh, está destruyendo gran parte, sin embargo, sigue siendo la fuente principal de obtener hierro para el organismo. Bueno. Perfecto. Doctor, y pasando de las anemias ya a otro problema de salud en el campo suyo de la hematología, aparte de la anemia, ¿qué otra enfermedad o otra situación de salud es frecuente en la población dominicana? Acuérdate que somos dominicanos, que somos una raza mixta, sí, que tenemos una herencia de África importante. Entonces, otra causa importante de visita al hematólogo, vamos a decir no importante, sino cotidiana, uh-huh, la falcemia. Ah, sí. La falcemia. Anemia falciforme. Anemia falciforme, hemoglobinopatía S. Sí. En medicina, un nombre un poquito para, complicado, para impresionar a los pacientes. Tiene una hemoglobinopatía S. Sí. El doctor tiene una falcemia, tiene una anemia de células falciformes. ¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad en la República Dominicana en los grupos poblacionales diversos? No es la misma para todos. O sea, porque aquí no hay diversidad, para eso no hay diversidad. Ahí sí de verdad, como dicen, que el negro lo tenemos todo detrás de la oreja. Sí, ¿eh? Okay. Entonces no es solamente que te llegan los que son enfermos, los que son falcémicos puros, o sea, los que son homocigotos, los que tienen la enfermedad, sino que te llegan también los que son portadores del gen. Uh-huh.
que te llegan porque su médico en la consulta ginecológica le hizo una prueba de falcemia y le salió positiva. Entonces, cuando hace la electroforesis de hemoglobina, que es la prueba que se hace para determinar si usted es falcémico o no, entonces te sale, mira, tiene un rasgo. O sea, usted es portador. Exacto. Entonces, ahí viene la parte del dolor de cabeza, porque entonces a la gente le crea ansiedad y tú tienes que comenzar a discernirle. O sea, hacerle aclararle, mire, es que usted no tiene una enfermedad. Usted porta un gen que usted puede transmitírselo a sus hijos, a su dependencia. Si se no casa va a con tener, otra. No, indefectiblemente no. Se lo voy a transmitir el como mío. Como quiera, perfecto. Se lo puedo transmitir. Perfecto. Ahora, si me caso con otro portador, tengo un porcentaje en cada embarazo de tener un hijo falcémico. Mayor. Y eso vale un enfermo ya. Exacto. Y eso siempre hay que aclararlo. Porque entonces tú le dices, mire, es que si ustedes dos, los dos son portadores, tienen un 25% de chance de tener un hijo falcémico en cada embarazo. Tiene un 25% de tener un hijo sano, pero tiene un 50% de que sea portador. Pero en los falcémicos, doctor, lo contrario, ¿no deben consumir hierro o sí deben consumir hierro? Esa pregunta es importantísima, porque te llegan los portadores con la anemia y cuando tú le dices, necesitas hierro. Entonces hay que romper con ese paradigma, porque resulta que la vida entera, desde que la madre se enteró cuando la niña tenía 3 años de que era portadora, nunca le ha dado hierro porque alguien le dijo que no se le podía dar hierro. Sí. Inclusive personal médico. No puede usar hierro porque es falcémico, no, usted es portador. Siempre he escuchado eso. Llega la pubertad, llega la adultez, se casa, y cuando entonces o se embaraza o va a la consulta del hematólogo, romper con todo aquello que le han dicho durante 20 años. Toda la vida como una verdad. Como una verdad, entonces no, entonces hay que sentarse. Los falcémicos enfermos no usan hierro por una razón sencilla, o por varias. La primera, no es anemia por falta de hierro lo que tienen. Perfecto. Tienen anemia porque los glóbulos rojos se han ido destruyendo en el tiempo, se destruyen por la imposibilidad de la hemoglobina de formarse de manera adecuada. Entonces esos glóbulos rojos que se destruyen rápidamente, por eso el nombre de falcemia, es falsa forma del glóbulo rojo, exacto, se destruye más rápido y el hierro de esos glóbulos rojos que se destruye se va a acumular en el hígado, se puede acumular en los pulmones, se puede acumular en el cerebro, en lo que son llamados los órganos de la economía. Perfecto. Entonces, si no hay hierro lo que falta y yo pongo más hierro, voy a dañar. Una distorsión además se crea. Voy a dañar, ¿entiendes? Entonces, pero el portador, yo le digo, es un individuo sano. Se puede consumir su hierro sin problema. Usted determina el hierro, hay mecanismos en el laboratorio, usted manda a determinar la cantidad de hierro que tiene, la cantidad de hierro que tiene inclusive almacenado, la ferritina, y en base a eso usted hace el cálculo y si lo que necesita es hierro, se le pone hierro a esa anemia. ¿Quién es portador, el hombre o la mujer? Ambos. 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 Usted puede ser heredar el gen de su papá o de su mamá y él también puede heredar el gen de su papá o de su mamá. ¿Y qué porcentaje de dominicanos se supone o se entiende o se estima ese que ese dato, no manejo el dato así exacto. Antes pero se hablaba por del 1%, ¿verdad? Del 1. Eso sería de paciente, o sea, de falsémico como tal. De falsémico como tal. Pero la parte de, sí, la parte alto. De portador sí. Debe andar por el 30-35% sí, de la población. Y el asunto de que no se deberían casar si son portadores los dos, los ¿no? dos, si son portadores. Sí. ¿Cómo bueno, es que qué es lo que se hace? No con voy ese a decir caso? Que no se podrían casar, porque usted puede casarse con quien usted quiera. Ajá. Lo que se recomienda es que no tenga hijos. ¿Y entonces? Que no tengan hijos. Porque siguen teniendo entonces pueden por tener, la mayor posibilidad. Pueden tener, exacto, los falcémicos, ya los enfermos, el paciente falcémico homocigoto puro, que es el que te hace las crisis de dolor, el que hace las crisis de que rompe los glóbulos rojos, el que hay que vivir arriba de él porque es un enfermo que por demás. Con el devenir de los tiempos ha mejorado mucho la calidad de vida, eso con medicamentos decir, que se sí. usan, pero anteriormente la vida era 20 años, 21 años, ya hoy en día sobrepasan los 35 años de edad y llegan mucho más allá. Entonces lo que se recomienda es que dos portadores, primero lo ideal fuera que no se aparen, que no tengan hijos, ¿eh? Pero la mayoría de veces cuando te llegan al consultorio ya tomaron la decisión de casarse ya cuando vienen a descubrirlo ya están enamorados. Entonces te llegan difícil. Con el papel en la mano. ¿Qué hacemos, doctor? No, y echar para atrás después que uno está enamorado. Es difícil, por supuesto. No, ni siquiera al principio. Yo siempre le digo, imagínate que tú te lo... Si me lo dice al principio, yo saco los pies. Si mira que yo, que tú tienes que hacerte una prueba. No, pero yo voy a buscarme una que no tenga ningún problema. Y por ahí mismo, porque como no sé cuál es la magnitud de la situación. Exacto. Entonces, bueno, pero una vez llegan, la recomendación siempre que hago es la misma. A veces te oyen, la mayoría de veces no te oyen. Digo, ustedes van a tener un hijo. Un hijo porque ya, bueno,
tener uno. Lo ideal fuera no tener ninguno, pero bueno, se casaron, decidieron unirse. Y quieren un hijo. Van a tener uno. Eso implica que si ese le salió falsémico, le cayó en el 25%, ustedes se van a quedar con su hijo falsémico. Exacto. Si le salió sano, cayó en el otro 25%, se quedan con su hijo sano. Si le cayó en el rango de portador, que es el otro 50% que queda, se quedan con un portador. Perfecto. Pero tú le haces la aclaración. Para que sepa. Y le dices siempre, es ese chance en cada embarazo. Sí, para bueno que lo sepan. No es que de cuatro me van a salir un portador, un sano y dos falsémicos. Entonces se juegan, me salió un falsémico. Entonces yo voy a tener otro. Porque ya debe salirme en el otro tres. Entonces te sale falsémico. Es un riesgo en cada embarazo. Falsémico otra vez. La entonces, verdad que es fuerte. Es complicado. Hacer que la gente entienda eso. O sea, yo le digo, entonces, es uno. Y hay familias que han tenido uno, dos, tres falsémicos, uno detrás del otro. Sí, sí. Y a veces. Y es un cuadro tremendo. Con la mala dicha, algunos, porque yo digo mala dicha o cabezadura que somos. Uh-huh. Usted tuvo una primera pareja y le salió un hijo falsémico porque usted es portador y no lo sabía, o el papá era portador y no lo sabía, y decide hacer una nueva familia. Lo lógico, lo prudente, lo ideal, lo magnífico. Mira, ya yo tengo esta situación, vamos a hacerte la prueba. No vuelven y se meten y tienen la dicha de que otra vez y otro falsémico de dos parejas diferentes. Sí, fue. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Desconocimiento? Sí. No creo. No, porque ya tenía. ¿Qué hay ahí? Insensatez. Hay que buscar a ver los niveles. Yo, la gente. Y ver qué nombre le ponemos. Y ver qué nombre le ponemos. Así es. Sí. ¿Y la hemofilia, doctor? ¿Entra dentro del campo de ustedes? Sí. Esa es un poquito más difícil, ese sí, la población es menos, o sea, es muy reducida. Son patologías, una patología que se diagnostica bien temprano. Por eso ya cuando llegan a la adultez, llegan con todo su protocolo hecho desde la parte pediátrica. Ah, perfecto. Porque el hemofílico no es más que la deficiencia. Claro, no, indefectiblemente. Aunque hoy en día estamos viendo hemofilia adquirida. Adquirida. En adultos, sí, sí. Hemofilia adquirida en adultos. Usted con 47 años, de un momento a otro, desarrolla la hemofilia. Arranca a sangrar, sí. Wow. Y la hemofilia, hay que aclarar, doctor, que no coagula bien la sangre, ¿verdad? Factor la hemofilia de era la enfermedad de los Ares. Así se conocía. Ahí comenzó a verse la infidelidad de los Ares con los plebeyos. Porque primero era de ellos nada más. Y entonces. Entonces comenzaron a aparecer en los plebeyos los muchachos con él, los hijos con él. Con el problema de coagulación y comenzó a verse, pero se llamaba, era la enfermedad de los Ares en Rusia, porque era. La era familia real era en ese entorno. Es un trastorno heredado en el que las madres le transmiten a sus hijos varones esa deficiencia en uno de los factores de la coagulación, en el 8 y el 9 específicamente. Aquí tenemos una variedad que el doctor Teogo tiene en su momento, lo estuvo investigando. Hay un déficit de 10 en el país también. Pero la suerte es que corrige, o sea, se trata con uno de los otros dos y mejora la situación. Es un paciente que desde que comienza a gatear, quizás hasta ahí las cosas van bien. A veces en el nacimiento puede ocurrir que si el parto es muy traumático, puede haber sangrado, inclusive intracerebral. Perfecto. Y si se investiga, bueno, era que la mamá tenía una hemofilia, era portador y el hijo tenía el problema de coagulación. Pero la mayoría de veces se diagnostica cuando el pequeño comienza a gatear, cuando comienza a apoyar los coditos y las rodillas y comienza a hacer sangrados intraarticulares, o sea, en las articulaciones, y eso llama la atención. Doctor, otra de las, en doctor Sócrates Sosa, con quien estamos hablando, nuestro hematólogo invitado de la tarde, otra enfermedad que preocupa mucho a la comunidad son las leucemias. Hablemos de las leucemias, sus clasificaciones, su incidencia en la República Dominicana, ¿quiénes la tienen más? ¿Hombres, mujeres, jóvenes, adultos? Las estadísticas del país van más o menos conforme a las estadísticas del mundo. Y las leucemias, cada una, dependiendo del estirpe, hay leucemias que son más comunes en hombres, hay leucemias que son más comunes en mujeres. Hay leucemias que son más comunes en niños, hay leucemias que son más comunes en adultos mayores. La leucemia no es más que la proliferación anormal de una clona celular, o sea, de los glóbulos blancos específicamente, en el que uno, como digo yo, uno, un día viene marcado y dice, a partir de aquí, lo que yo voy a producir no sirven. No sirven para que la gente entienda. Entonces son inmaduros. Entonces ese uno, los malos tienen la particularidad de que la fase de multiplicación es más rápida que los normales. Entonces, de modo que cuando tú tienes un glóbulo blanco que en determinado tiempo da origen a otro porque se dividen en mitosis y se separan, el malo ya ha dado cuatro. Y así sigue la cadena. Entonces te encuentras que haces un hemograma hoy
y la población normal de glóbulos blancos es de 5.000 a 10.000 y mañana tiene 25.000 y pasado mañana tiene 50.000. Entonces, ojo, ahí comienza a ver. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos para que hablemos un poquito qué lleva entonces a que se desarrolle o esa normalidad en ese glóbulo. Nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito, no se mueva. Continuamos conversando con el doctor Sócrates Sosa, hematólogo y viejo amigo de este programa, ¿verdad? Sí. Doctor, hablamos de las leucemias. ¿Cuál es el tratamiento cuando están? Usted dice que solamente hablar de leucemia nos llevamos más de una hora, pero no va a ser posible por hoy. ¿Tratamientos se curan? ¿Es un diagnóstico fatal? ¿Implica mortalidad? Sí, claro que sí. O sea, de nuevo, retomando un poquito ahí rápidamente, leucemia es la población anormal de glóbulos blancos por una célula inmadura que se produce. ¿Es cáncer en la sangre? Es cáncer en la sangre. Pero cuando tú vas a dar ese diagnóstico, siempre es cáncer en la sangre, pero no me miren el cáncer como la espada de Damocles, que ya te la pusieron en el cuello y indefectiblemente te lo va a cortar. Uh-huh. Porque primero, ¿qué pasa con esa célula? Ya se ha determinado, ya la genética, se han encontrado cuáles son las aberraciones, o sea, cuáles son las alteraciones en los cromosomas que tiene una persona para desarrollar o para haber desarrollado esa leucemia. Entonces ya hay tratamientos dirigidos a corregir esa alteración cromosómica, esa alteración en el mapa genético, para que la gente entienda, que va entonces a dar al traste con la resolución del problema. Que no es una sentencia de muerte, como se creía antes. No, no, ya gracias a Dios no. O sea, anteriormente leucemia era sinónimo de muerte. Sí, así mismo. Ya no, ya no. Tenemos leucemia. Y así mismo lo decía la gente, tiene cáncer en la sangre. Sí. Ah, sí, claro. No, pero ya no. Ya hoy en día, como decía, primero, linfoblásticas y mieloblásticas. Dependiendo del grupo de glóbulos blancos que se vaya a desarrollar, ahí hay dos tipos. Si son de incidencia o de aparición brusca, agudas, o si son en el tiempo, crónicas. Lo de crónico no quiere decir que sea malo tampoco. Okay. Entonces, agudas y crónicas. En adultos, las agudas tienen mejor pronóstico que en los adultos. En los niños y lo contrario, exactamente. Y en los adultos, las crónicas tienen mejor pronóstico que en los niños. Yo digo, las leucemias crónicas son leucemias de viejo y las leucemias agudas son leucemias de jóvenes. Cuando aparece cambiado, cuando aparece contrario, entonces es más difícil y el pronóstico es peor. ¿Y por qué algunos pacientes lo diagnostican hoy y tú tienes 3 meses y el paciente está muerto? Sin embargo, otro lo diagnostico hoy y tú tienes 5 años y lo declaras cura. Perfecto. ¿Eso tiene que ver con la carga genética de cada uno? Con la carga genética de cada uno y con las complicaciones propias del tratamiento. Bien. Con las complicaciones propias de los tratamientos. ¿Los tratamientos son tomados, son tratamientos inyectados? Los tratamientos para la leucemia van desde tomado, con pastillita, como decíamos, hasta inyectados con quimioterapia, inyectados con medicamentos de inmunomoduladores para corregir, vamos a decir, para corregir la alteración cromosómica que se está dando en ese paciente, que pueden ser inyectados y ya hoy hay bebidos. Cuando uno se sienta a revisar y ve y revisa la literatura y mira, tú dices, bueno, es que comenzamos con el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que va dirigido a una célula específicamente a la célula CD20, que ocasiona una variedad de leucemia y de linfomas. Entonces tú dices, bueno, el rituximab empezó hace unos 20 años, pero ya hoy en día no es rituximab. Ya hoy en día tú sigues buscando, entonces apareció después el alemtuzumab, el ofulutumab, y digo, ya vean, la ciencia va rápido, porque la genética va rápido también. Sí, y conforme vaya la genética avanzando y se vaya determinando cuál es la causa genética que produce la enfermedad, en esa misma medida se va a ir buscando la cura a esos padecimientos. ¿Y los dominicanos estamos esos tratamientos están al alcance de nuestra población? Una parte dominicana de ellos, claro. Por la seguridad social. Una ¿no? parte de ellos. Bueno, en la seguridad social no, hay que coger a apelar al programa, protegido de salud, salir a hacer colectas en la televisión, que aparezca alguien que te apadrine el tratamiento. Pero, o sea, los tratamientos están ahí y están disponibles. Y se logra, que es lo importante. Y se logran, claro que sí. Una leucemia mieloide crónica en un adulto anteriormente te daba 5, 6, 8, 10 años de sobrevida con tratamiento convencional. Lo que tú hacías era que tratabas de parar con medicamentos la producción de glóbulos blancos. Sin embargo, hoy en día, con medicamentos como el imatinib, se cura. Ah,
Ahora, ¿cuál es el problema? Mientras lo está tomando, el paciente está curado. Hay pacientes que lo han dejado y nunca más han vuelto a recaer, pero otros lo dejan y al cabo de un tiempecito corto o largo vuelven y recaen con la desdicha entonces de que le puedes instalar el tratamiento y que esa enfermedad no vuelve y desaparece. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo por un tiempo, lo quito, lo dejo. ¿Qué es la pregunta, verdad? En la disyuntiva, ¿qué hacemos? Okay. Pues no, seguirlo tomando, no arriesgarse. Pero por alguna razón económica no puede, doctor, no puedo. La edad parece que es un factor determinante, y lo digo a raíz de que usted también trabaja en el Hospital General Plaza de la Salud, ¿verdad? Y una vez dieron la cifra de la cantidad de sobrevivencia de niños con leucemia. En niños, otra vez, por ejemplo, leucemia linfoblástica aguda, en niños menores que 5 años, el 90 a 95% logran curación. Perfecto. Curación. ¿Y por qué afecta a esa población entonces? La parte genética, la parte de la misma producción de esas células blancas, que en los niños hasta los 5 años hay más linfocitos que neutrófilos, que son dos tipos de glóbulos blancos, por el asunto de la respuesta inmunológica. Entonces es predilecta en ese grupo de población. Sin embargo, el pronóstico es mucho, mucho mejor. Claro, también está asociado el pronóstico a la carga tumoral en el momento que se diagnostica. También. No es lo mismo tú encontrar una leucemia con 12.000 glóbulos blancos que te llegue una leucemia con 150.000 glóbulos blancos. Doctor, ¿y cuáles son esos síntomas? ¿Da síntomas que la gente va al médico? Claro que se pueden detectar. Síntomas vagos. Síntomas vagos, para que la gente ahorita no quiera salir corriendo todo el mundo para allá. Para el hematólogo, porque yo creo que tengo una leucemia. Sí, pero los síntomas en principio son muy vagos. Malestar general, fiebre, anemia, si el paciente se anemiza, color amarillento en la piel, fruto de la anemia. Perfecto. Pueden aparecer hematomas y no son chupones de la bruja ya hoy en día, no, es que tiene la plaqueta bajita y está produciéndole eso. Apatía. Como digo, cansancio. Que se siente mal, no puede llegar al consultorio muerto de la risa. Desde que el paciente entra, yo soy de los que digo que desde que tú ves al paciente que viene caminando y va entrando al consultorio, tú tienes que irlo observando. Perfecto. Porque con la forma de caminar y la forma en que te llega y se sienta. ¿Irritabilidad entonces? Tú sabes, claro que sí, se siente mal. Entonces, bueno, aparición de ganglios, de adenopatía, de reuma, como dice la gente. También, sinónimo, sensación de llenura. Tú tienes pacientes con una leucemia crónica que te llega sencillamente porque no puede comer. ¿Y eso afecta igual a hombres que a mujeres? Sí, la proporción en algunas patologías, la mieloide, por ejemplo, son más comunes en los hombres. En cambio, la linfoblástica o linfoide son más comunes en las mujeres, en la población de las mujeres. Doctor, usted... Cuarta, quinta década de la vida con mayor frecuencia para hombres. Ajá. En mujeres las afecta a edad mucho más temprano. Pero toda una, como decíamos ahorita, toda una serie de datos que... Necesitaremos un programa para discernir de este grupo y de aquel. Definitivamente la invitación se queda hecha para acudir al siguiente programa cuando usted tenga el chance y que continuemos hablando de esto porque el tiempo se nos terminó. Lamentablemente, será hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias, doctor, por su participación.